Bueno, chavales, ya estamos aquí. Al final comprobé fuera de cámara que sí, que hay que hacer todas las misiones de bonificación si queremos conseguirlo todo. Así que no nos saltaremos ni una puta misión de bonificación. En fin, después de todo, pues nada. ¿Se puede hablar? Sí, se puede hablar. Y también les podemos zurrar, lo que pasa es que luego se vuelven en plan como las gallinas en Zelda y vienen todos a por nosotros. En fin, vamos a hacer la próxima misión. Iniciar el siguiente nivel. Que a veces no salen los subtítulos, tío, y es algo que me toca los huevos. O sea, unas pibitas. Podría meter trucos en plan salud infinita y cosas así, pero no, voy a pasar. Voy a ser un tío legal y vamos a jugar al juego legalmente. Pero estaría muy interesante, sinceramente. Si estamos en algún apuro en alguna ocasión, que estamos súper atascados, usamos algún truco. También hay un truco para pasarse el modo historia automáticamente. Ya te lo has pasado cuando activas ese truco. En fin, haremos esta misión y luego, como siempre, pues haremos un poco de gimnasio y miraremos en Coney Island a ver qué cosas hay. Y hay sitios de Coney Island que no os he enseñado y quiero enseñaros. Ah, de esta me acuerdo. Esta, en principio, no mola mucho. A ver, todas las misiones molan. Este juego entero mola mucho, pero si tenemos que comparar, que las comparaciones son odiosas, esta no mola mucho. Que yo recuerde. Te toca andar, negrata. A ver, un momento. Es que... Un momento, chavales. Porque es que... Vale. Se escucha bastante bajo. Que lo comprobé en el vídeo anterior y eso. Subirlo un poquito estaría pues de puta madre. Uy, a lo mejor lo he subido demasiado, ¿eh? A lo mejor lo he subido demasiado. Estaba en 3. Vamos a ponerlo en 6, el doble. Porque estaba bastante bajo. Yo creo que así estará bien. Si está demasiado alto, para el próximo vídeo lo bajaré un poquito. Yo creo que así está bien, chavales. Es que vi el anterior vídeo y se escuchaba bajísimo el juego. Destroza, ¿eh? Pues vamos para allá. Si hay que destrozar, destrozamos, sin ningún problema aquí. Oh, sí. ¡Joyas, negro! Consigue. ¡Buah! A robar, negro. A robar, colega. Me encanta este juego, ¿eh? Está muy currado. ¡Toma, capullo! Roba, hostia. Mira cuánta pasta, hostia. Y luego, ¿dónde está la mierda esta? Ah, vale, la tiene ahí. Porque si le das una hostia, pues al final eso. Te saca pasta. Y suele dar bastante. No hay radios. Bueno, no hace falta radios con tantas tiendas. Oh, sí. Con tantas tiendas estas que hace falta radios. A tomar por culo. Vamos, joder. Saca la pasta. Es que me cago en todo. Lo reviento, ¿eh? Con el puto puñetazo rompo ahí todo el puto cristal. Vale, esa es la que acabamos de atracar. Después estaba la otra. Tiene que haber una radio por aquí. A mí no me tocan los huevos. Es que está demasiado alta la cámara. En mi humilde opinión. Busca más zonas que destrozar. Y también tenemos que robar, hijo puta. A ver, ¿qué más objetivos hay? De momento ninguno de bonificación, vale. Los de bonificación son muy importantes, ¿eh? Como ya hemos podido comprobar.
Vamos a reventar al capullo este. Le voy a atracar. Soy un puto gitano, tío. Este es el juego favorito de los gitanos. Junto a GTA San Andreas. ¡Anda! Pues sí, hay que atracar peña. Ese es el objetivo de bonificación. Acaba de aparecer. Tío, voy a atracarle, a tomar por el culo. Si hay que atracar, hay que atracar. Aquí sin mariconada. Lo que pasa es que los vendedores de flash es más jodido atracarles. Que resisten un huevo esto. No, no, que te voy a atracar, cabrón. ¡Puta! Bien, atracado. Que te reviento, ¿eh? Guay. Este... precisamente debilucho no es. Toma por culo, a tomar por culo. A ver, ¿no se pueden ver las características de los personajes? Sí, aquí. Hombre, pues parecía que tenía más fuerza, ¿eh? Ahí podemos ver las características que pone estadísticas, pero es características, en fin. Mala traducción. Un guardadito rápido ahí, por si acaso. Por si acaso. A los tíos es más fácil atracar a los tíos. ¡Buah! En todo el coño, colega. A ver, que a estos parguelas le voy a dar por saco. Guay, a los vendedores es muchísimo más jodido atracarles. Si son tíos y vendedores, flipa. ¡Buah! Es que Rembrandt es un debilucho, comparado Rembrandt con este, joder. No, a este no, que a lo mejor luego nos piden que grafiteemos algo. A este mejor no atracarle, no voy a ser. Al de Flash da igual. Espera. Vale, vale. Se ha quedado como más secundario lo de atracar, pero en principio... Ven aquí, capullo. ¡Buah! Ven para acá, negra. Coño. Vale. Ya hemos hecho los atracos. ¿Cuál era el otro objetivo? A ver, objetivos. Ah, ¿veis? Por eso. Because of that, I want. Por esa puta mierda quería. Pero es que un momento. ¿No tenemos que conseguir 350 y ya estamos a punto? Sí. Es uno de los objetivos. Primero vamos a conseguir 350. Y ya luego iremos a por Emenda. Emenda grafiteo. El grafiteo. Ok. Y hay que conseguir varias radios. La pasta ya la tenemos. Los 350. Ahora vamos a pillar flash ahí a tope. Pero claro, los que tienen unos buenos de características, otros lo tienen malo. Por ejemplo, este de grafitero seguro que no es tan bueno como Rembrandt. Porque Rembrandt es el mejor grafitero de todos. Los Moonrunners. A esto nos enfrentaremos en unos capítulos. Vale. Uno. Puede haber unos bastante jodidos, Unos grafitis bastante, bastante escondidos puede haber. Venga, destrucción. Hijo puta. Con su puta madre, tío. La pasta por la pasta, porque los 350 ya los tengo. No, pero esto también sirve como destrucción.
Buah, pues hemos hecho mal en matar al tío del Flash, ¿eh? Hemos hecho muy mal porque... Joder. Vamos a estar bastante en la mierda. Toma por culo. Puto caos y destrucción. Vale, ya sabemos cómo arrojar cosas. Estos son sprays, ¿cierto? Pues es que no encuentro... No encuentro más pintadas de banda. Solamente he encontrado esa y ya está. A lo mejor por aquí arriba. Venga, venga, venga. ¡Quique Moret! ¡Buah! Menuda hostia, colega. A ver, más objetivos. Vale. Destroza y saquea. Pilla algunas radios. Busca más zonas que destrozar. Vale. Lo que más me interesa es lo de bonificación para no dejármelo. Y ya luego lo principal. Pero es que claro, no he encontrado ninguna otra pintada. Aquí hay una. Joder. Me cago en Dios. Míralo, es que... Es que... ¡Te reviento! Me cago en tu puta madre. ¡Hala! Eso te pasa por gilipollas. Es que es un normal de mierda, tío. Que es un normal de mierda. Volveremos atrás, haremos backtracking. A ver si nos hemos dejado algo. Hombre, menos mal, aquí tenemos clases. Vale, me tomo uno, que estoy un poco en la mierda. Hay nada. ¡Puto negro asqueroso! ¡Toma por culo, capullo! A ver. No hay más radios por aquí. No, que este es de los míos, hostia. También podemos reventar un coche ahí con un puto palo. Plan a lo Neandertal ahí, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ey, esto! ¡No! ¡Quería usar la guitarra! Vale, ya hemos hecho la destrucción masiva. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pilla algunas radios. Y sobre todo tapa las pintadas. Pero es que más radios aparte. Hemos encontrado una, pero ¿y las otras? Este coche no tiene ninguna. No, en términos de radios, ya lo demás ya está. Vamos a ver si por aquí hay algún graffiti. Aquí hay uno. Sabía que había que hacer backtracking. En este juego muchas veces hay que hacerlo. Buah, este grafiteando esto malo, ¿eh? Yo estoy haciendo bien porque soy el puto amo grafiteando, pero esto malo el tío este. Buah, menos mal que no me he cargado a este tío, porque le necesitaba para esto. ¿Veis? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ey, puto amo! Ahí no hay nada. ¡Es un graffiti! ¡Tengo que taparlo! ¡No me jodas! Pero no, tiene que ser los graffitis de bandas. Aquí hay uno. ¡Eh! ¡Ha venido otro de Flash! Vale. A lo mejor... Todos los graffitis están aquí, no sé. No sé.
graffiti. Tenemos que ir con mucho ojo. Con mucho, mucho ojo. Vale, aquí no hay nada de graffitis. Aquí no hay radio. Oh, sí, destruyelo. Watch my ass. Vamos a ver. Es que no quiero dejarme ningún graffiti, porque si no, luego tengo que repetir la misión entera. Tenemos que mirar muy bien. ¡Graffiti! ¡Buah! Lo hemos reventado. Voy a observar bien, que no me deje nada. Me falta mirar por aquí, que fue por donde empecé. Es posible que por la vía del tren hubiera algún graffiti. Que no se extrañe, ¿eh? Este juego está muy, muy currado. Vamos a volver por la vía del tren, no nos dejemos ningún graffiti. Vale, nada. Vale, tampoco por ahí. ¿Cómo corre el hijo puta, eh? Vale. En principio ya lo tenemos todo, porque no hay ninguna radio que nos hayamos dejado. Tendremos que pasar a la siguiente zona. No hay más grafitis que pintar encima. Está todo, en principio. Hemos revisado cada tramo del puto mapa. Vale, ahí encima no hay nada. Solamente nos queda continuar. A ver, a partir de aquí esto es zona nueva, ¿eh? Así que cuidado, aquí seguro que hay algo, seguro. A un grafite o algo que tapar, seguro. ¿Veis? La radio. ¡No! Venga, nos falta una. Venga, aquí tiene que haber otro graffiti, a mí no me jodas. Vamos a subirnos a ver si podemos ver ahí arriba, porque ahí arriba hay una mierda. ¡No! Es que me cago en todo, tío. Ahí arriba, si se pudiera subir. Pero no se puede. Que yo sepa, vamos. A lo mejor por aquí sí. No. Por aquí, por allá ya accedemos a la siguiente zona. Todos los grafitis serán de los Moonrunners, supongo. Sí. Aquí hay otro. Serán todos de los Moonrunners. Me quedan dos. Esperemos que estén en la siguiente zona, ¿eh? Esperemos. Me quedan dos. Y de radios me queda una. Tiene que estar en la siguiente zona, a mí no me jodas. Voy a hacer guardado rápido, porque es posible que me lo haya dejado. Aquí hay muchas cosas escondidas en este juego. Bandas vetadas. Vale, si encontramos un graffiti por aquí, que seguramente encontraremos, significa que lo hemos hecho bien. Que seguramente lo habremos hecho bien, porque nos falta una radio y aún nos quedan dos graffitis. Ah, pero esto sigue abierto. Vale, vale. Esta mierda sigue abierta, podemos volver cuando queramos. Entonces nada. Entonces hago guardado rápido cuando quiera. Buah,
Le estamos reventando una paliza de negros a los gitanos. Yo y mis gitanos te reventamos. Este es el juego de los gitanos. Más este juego que GTA San Andreas. Sobre todo este es el juego de los gitanos. A ver, el capullo este. Reviéntale ahí al poli. Reviéntale. Tal por culo, joder. Hostia. No quería pegarte, colega. Guau. Con esto le reventamos completamente, ¿eh? ¡En la mierda está! Por aquí supongo que será para la salida. A ver. No hay nada, ningún graffiti. No, es que... es que hay que ir con mucho ojo, en serio. Se esconden los hijos de puta muchísimo. ¡Deja a mi colega! ¡Cago en tu puto madre! ¡Dios, que es a mi puto colega! ¡Deja a mi puto colega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Patada en la boca, colega! Snow arrestado, no pasa nada. Tomar por culo. A ver, grafitis. Joder, con los putos polis de mierda. El bate de béisbol, a los Baseball Furies, toma. Baseball Furies. ¡Con tu puta madre! Toma. Se ha partido en la puta cara. ¡Que flipe! ¡Wow! Lo que le he hecho la cobra ahí, ¿eh? Vamos. Es que van a ir polis todo el puto rato. A ver. Protegedme. Cago en la hostia. Tengo que hacerlo todo teniendo poli dando por culo. Que es lo que no me mola. Vale, aquí está la otra radio. En el coche de policía. Vale. Ya tenemos todas las radios. Solamente nos queda... solamente nos queda una última cosa. Tapar las pintadas de las bandas. Lo que me lleva molestando todo el puto día. Desde que empecé el puto video de tu culo con mi fideo. Vale, por aquí atrás. Este callejón tan escondido. Aquí seguro que hay uno. Uno al menos, ¿veis? Aquí tenemos uno. Y aún nos queda otro. Aún nos queda otro. Qué rabia me da, tío. Qué rabia me da que esté grafiteando tranquilamente y que me toquen la puta polla. Me da una rabia que flipas. Es que le voy a matar, tío, de una paliza. Una paliza gitana. Pero si grafiteamos esta, aún quedaría una que no hemos encontrado aún. ¿Dónde estará? Lo miraría, ¿eh? Porque si vamos a la misión principal, en principio ya hemos terminado. O sea, si vamos al objetivo principal, en principio ya hemos terminado. Dice que nos vayamos a Connie. A ver. Zas. 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 Joder. ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Coñido! ¡Hostia! A ver,
¡No! Me he equivocado. Joder, se me está resistiendo, ¿eh? Ahí, mis reflejos Jedi por fin han funcionado. Es que, tío, o me he quedado un último graffiti. ¿Dónde pollas está? ¡Oh! O me he quedado un último graffiti, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corred, hijos de puta! Ah, ahí está el último, vale, vamos. Vamos, negro. Este es el último. It's the final countdown. Na, 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 na. Na, 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 na. Joder. Tía, que son tres. A por todos, va. No. ¡Me cago en todo! Joder. Los tienen a todos arrestados, hijos de puta. ¡Buah, colega! ¡Modo furia! ¡Modo furia! ¡Venga! ¡No! Vale, vale, vale. Vale, vamos allá. Ok, todos los objetivos. Es que tengo el miedo, tío, de no poder hacer los putos objetivos. Tengo siempre el puto miedo. Porque es que son súper importantes. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya está todo, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ninguno, vale. Ya está, hora de volver a, al Coñe. Al Coñe Island. Ve al parque. A jugar. That was great, man. Everyone was getting in on the action. It's too bad them riot cops had to ruin our fun, man. Yo, check it out. The lights are coming on. Good. The subway will be running in no time. Joder, qué voz tiene. Los Baseball Furies. Who the hell are these dudes? I don't want to find out. I say we take off. Están todos locos, los Baseball Furies. Buah, esto mola. Ahora hay que salir corriendo. Ve al metro antes de que te liquiden. Esto mola, lo de correr. Muchas veces en este juego toca correr, sobre todo en la parte de la peli. Porque en la película original corren muchísimo, no paran de huir. Si no ha pasado nada, solamente que están locos. Los Rogues. Está todo loco ese. Come here and check out what I got for us. Shit, man, we thought you'd be dead. Where's Tommy and Patches? Who cares? Patches. They were getting on my nerves. Did baseball freaks get them? Why ain't they with you? How'd you get away? What's with all the questions? Didn't I tell you them wimps don't matter? Besides, I'm okay. Got some good cash from hawking our loot. Oh, yeah. Come on, Rogues, let's go! Man, I wish those lights stayed off. Biggest raids I've seen in a while. Total mayhem and destruction. Even the suits was getting it on. Pues ale negro. Vamos a ver. Hemos terminado la misión, nuevo nivel disponible. Misión ha pasado.
de los Warriors, modo batalla. Ya sé que la misión se ha pasado y todo demás. Eso ya lo haremos cuando nos terminemos el modo historia. Primero, el modo historia. ¿Y cuánto llevamos de tiempo? ¡Oh! ¡Media hora! No está mal, ¿eh? Está bastante bien. Vale, vamos allá. Buah, cada vez se vuelve más complicado, ¿eh? Los últimos no nos darán casi tiempo. El tiempo es justísimo. Y con esto mejoramos al personaje muchísimo. Con la gimnasia esta. ¡Vamos! Buah, sentadillas. Y estos son abdominales, se equivocaron. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Le cuesta! ¡La última le cuesta! Venga, que son 5 de mierda. Eso yo me lo hago con los ojos cerrados. ¡Qué puto mierdas, tío! Ya está bien, vuelve más tarde. Está ya reventado de los brazos. Vale. Vamos a salir a Connie. Que hay nuevas misiones. Y a ver si se ha desbloqueado la segunda zona. De todas formas, os quiero enseñar la... lo de la azotea. Sí, Swan. Os quiero enseñar la azotea de... del cuartel general de los Warriors. Esta es la azotea. Aquí he hecho más de gilipollas jugando en la Xbox con mi primo y con colegas. En plan de coger carrerilla y tirarnos por ahí y matarnos. Hemos hecho más de gilipollas jugando a este juego. Tanto las misiones principales como sobre todo aquí, en Connie. Vale, vamos a hacer las misiones estas secundarias. ¿Qué dices? Hay panzers en tu territorio, elimínalos, ok. Yo, de pequeño, siempre tenía puesto encargaoslos. Siempre, siempre, siempre. Era el comodín. Putos panzers. Puto Cleon, el puto amo, tío. Cómo mola Cleon. Te paso, trolazo. Buah, colega. Es el mejor de todos, Cleon. Os voy a enseñar las estadísticas. Ahí lo tenéis. Es el puto amo. El negraco. Y encima es que es negro, es raza superior. Y cada vez, obviamente, se va a hacer más y más y más complicado lo de las misiones. Estas... tanto el juego en sí como las misiones secundarias se va a hacer cada vez más complicado. ¡Vamos! No sé si ha sido buena idea activarlo ahí. Pero me lo he activado porque de todas formas se iba a ir. ¡Colega! A la American History X. Ya está, ¿no? Sí. Bonificación completada, bien. Ahí, aguantando el tiempo hasta el final, ¿eh? Esto tenemos que grafitearlo, tío. Eso no me mola, que esté ahí en blanco semenoso. Hay que grafitearlo cuando podamos. Tenemos que cuidar nuestra ciudad, tío. Es nuestro puto sitio. Aquí tenemos al flasero. El flasero. Ahí tenemos colegis, que son reclutas. Así tendremos más, es mejor. Mejor es más. Y el grafitero no es donde está. El de Flash estaba allá, pero el grafitero... yo recuerdo que estaba por esta zona, pero ahora mismo no lo encuentro, tío. Ahí está. Está súper escondido el hijo puta, ¿eh? No tengo pasta, joder. Vamos a tener que atracar a alguien, ¿eh? Y después de atracarle, matarle. Este no nos da 5, eso lo tengo claro. A una pava.
Vale, aquí está. Vamos a atracarla. Esta en principio sí que nos debería dar al menos 5 dólares, no me jodas. 5 de mierda. 7, bien. ¡Buah! Paliza de negros. Y te la ha pegado un negro. ¡Oh! Así no se llevará la poli. Quiero grafitear eso, tío. No me gusta que esté así mal. Quiero salir del cuartel y que me alegre la puta vista. Eso quiero. Ver esto y decir, joder. Cago en la puta. No se puede grafitear. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Que no se puede grafitear. He atracado y he comprado el spray para nada. Hijos de puta. Bueno, vamos a la siguiente misión. ¡Ey! ¡Ey! You guys gotta help me. If I lose my stash and all of this, I'll be like so pissed. Vale. Vale, vamos para allá. Aquí a mano derecha tenemos a uno. Hijos de puta, los polis, ¿eh? Los putos macacos. Ahí aprisionando a todo el mundo. Que les dejan hacer sus negocios, que vivían de algo, joder. Al menos no son ninis, al menos, pues, tío, ganan su dinerico, ¿no? Son semi-ninis. Trabajar, trabajan. Aunque sea un trabajo así chunguero de mierda, pero coño. Ya está. Llaves, esposas. Buah, esto es súper importante. Si conseguimos unas llaves que las sueltan los polis al matar a un poli, pues automáticamente, pues ya eso, automáticamente nada más le demos al triángulo, ya está desesposado, por decirlo así, ¿no? No hace falta hacer la mierda esta de eso con los gatillos. En fin, chavales, ya está todo esto, ¿eh? Esta mierda ya está. Buah, quería coger la radio para ver si podía cambiar la sintonía, que se podía cambiar, pero no sé si hace falta algo especial o lo que sea, pero si quiero cogerla tengo que empezar al siguiente nivel, así que va a ser que no. Nada, chavales, lo dejamos aquí. Ya hemos hecho todo lo que queríamos hacer, lo que siempre hacemos. Espero que os haya molado y que os haya servido y continuamos en el próximo capítulo. ¡Mira acá el negro acá! ¡Y el negro!